Bueno, pues vamos a ver. Ya van a hacer el remate perimetral. Como veis, ya le ha puesto la cola en el perímetro. En realidad se le ha puesto a todo en este lateral de aquí, que está terminando de colocárselo ahora en todo lo que es la superficie. Perdona por el ruido, porque es que esto es una obra y hay ruidos que le vamos a hacer. Y luego también le ha metido toda la cola en el perímetro de este. Entonces esta, que ahora ya está seca, lo que va a hacer ahora mismo es ir levantándolo ya para ir pegándolo en el perímetro. Como veis, también ha encolado la parte de arriba del antepecho este, porque la va a doblar, de manera que luego la piedra que coloquemos va a ser la que va a proteger la parte superior. ¿Vale? Entonces, luego la... Vaya, ahora sí me ha ido. Me cago en la leche, que estoy en directo. Toda esta lámina, mirad, ¿veis? Ya está suelto. Y esta lámina ahora es la que se va a colocar ahí, y se va a doblar por aquí. ¿Vale? Bueno, se ha ido ahora el hombre, no os lo voy a poder enseñar, pero luego aprovecharé para hacer ya el último vídeo y veremos cómo va a hacer también los remates de estos puntos de aquí, de las esquinas salientes, que como veis le ha dejado un corte. Va a pegar todo lo que es esta parte de la lámina, aquí se quedará un triángulo, que es lo que luego acaba rematando con el flashing este. Ah, mira, ya vemos aquí, vamos a ir subiendo. A ver. Este tienen que ir con cuidado porque, claro, no puede quedarse ni una burbujita de agua y nada, tienen que ir con cuidado. La verdad es que estaba comentando que técnicamente no es un trabajo complicado, pero sí que hay que ser muy fino y que hay que hacer las cosas pues bien hechas, simplemente. No hay que ser ningún hecho, ni hay que estudiar una carrera, pero sí que hay que hacer una formación para saber todos estos puntos, todos estos encuentros, porque al final no nos olvidemos que por muy bueno que sea el material, las cubiertas fallan por los puntos singulares, por los encuentros con paredes, por los encuentros con sumideros y todo ese tipo de cosas. Así que lo que hay que hacer es ser un poco cuidadoso y ya está. Como va presionando aquí para que no se le quede ninguna burbuja ni nada. Poco a poco va subiendo. Mientras va subiendo, lo veo que aquí, ahora cuando haga esta parte lo veréis mejor, aquí hay un hueco, ¿vale? Ese hueco se va a quedar la lámina libre. O sea, la lámina libre, en realidad, a mí me habría gustado más que aquí hubiera un canuto de estos de polietileno, ¿sabéis los que os digo, no? Un diámetro 6, un diámetro 7, para que tenga un poquito de apoyo. Pero bueno, esta lámina se puede quedar a la intemperie sin ningún tipo de problemas. Entonces aquí lo que va a quedar es un trozo de lámina sin adherir, y es lo que le va a dar la elasticidad en este punto singular. Por lo tanto, ahí me quedo la mar de tranquilo, porque no va a haber ningún problema. Tenemos casi arriba, aquí abajo ya se va viendo. Ay, un momento, perdón, que estoy haciendo otra cosa también al mismo tiempo. Esto de grabar en directo es lo que tiene. Se queda pegada enseguida, ¿eh? Pues ahí ya está sujeta prácticamente, todavía queda un poquito, pero
pero ya con la misma cola ya se te queda adherida. Como veis también en la esquina no le ha puesto cola, porque en las esquinas también interesa que no está adherida, porque es un punto en el que va a necesitar tener un poquito de movimiento y un poquito de elasticidad. Si la dejamos adherida, perdemos la elasticidad. Por lo tanto, como veis, ha llegado. Toda esta zona de aquí está sin encolar y a partir de aquí ya es donde tenemos la cola. Por tanto, esta zona y esta zona va a tener toda la elasticidad libre. No va a haber ningún problema de roturas ni nada. A ver. Casi lo tenemos arriba. Ahora claro, la lámina esta, como os decía antes, se va a doblar por arriba. Vaya, la vuelven a picar. La buena leche. Espero que me digáis bien de todas maneras. Esta lámina la va a subir por aquí encima. De manera que al colocarle estas piedras precisamente, van a quedar tapadas aquí y va a quedar solapando la. Ese corte que está haciendo es para meterlo dentro de la roza. Está pegando en la roza. Y aquí queda completamente. Aquí queda suelta. Vale, pues yo creo que ya está aquí el corte y ahora ahí ya deja de cortar para poder subirle la lámina por encima de la de, como está comentando. Vamos a verlo. Bueno, pues yo creo que este ya ha quedado claro cómo se hace. A ver si luego ya creo que voy a hacer uno más, porque ya se está haciendo unas horas que me tengo que ir. A ver si me da tiempo a hacer algún otro más. Hasta ahora.